Hola, ¿qué tal? Gracias por acompañarnos a una nueva emisión de este su espacio de noticias al día. Damos paso con lo relacionado a la información de interés general dentro de la región Tlaxcala Texmelucan, y es que dentro de esta primera nota le comento que resalta Secretaría de Turismo visita a Tlaxcala de 67 mil personas durante vacaciones de verano. La Secretaría de Turismo del Estado informó que durante el reciente periodo vacacional, la llegada de turistas a Tlaxcala se incrementó en más del 5% en comparación con el año pasado, al registrar más de 67 mil visitantes de distintas partes del país y del mundo, lo que generó una derrama económica superior a los 67 millones de pesos. Roberto Núñez Baleón, titular de la Secture, señaló que estos indicadores fueron resultados de la suma de visitantes que disfrutaron de los atractivos turísticos de la entidad y de las personas que arribaron al Santuario de las Luciérnagas, fenómeno natural que se desarrolla durante los meses de junio, julio y agosto. Núñez Baleón detalló que durante el periodo vacacional, el Estado ofreció a los turistas y visitantes actividades culturales, religiosas, recreativas y naturales. Además, conocieron la riqueza histórica y arquitectónica que enmarca a Tlaxcala como la cuna de la nación. El funcionario estatal indicó que la oferta turística del Estado favoreció la ocupación hotelera y contribuyó en el incremento del 9.7% en la derrama económica en comparación al año pasado durante el mismo periodo. El titular de la Secture dio a conocer que el centro histórico, los pueblos mágicos, zonas arqueológicas, centros vacacionales, museos, la Plaza de Toros y los murales de Palacio de Gobierno fueron los lugares más visitados durante la temporada. Cabe señalar que se registró la llegada de visitantes de la Ciudad de México, Puebla, Veracruz, Hidalgo, Oaxaca, Estado de México y turistas internacionales. Por otro lado, entrega CEFOA a ovinocultores apoyos de más de un millón de pesos. La Secretaría de Fomento Agropecuario entregó cartas de autorización del Programa de Apoyo a la Competitividad de la Ovinocultura 2018 por un monto de apoyo de 1.108.165 pesos, recurso que será destinado para quienes se dedican a la producción de carne a fin de que puedan contar con las condiciones para alcanzar mayores niveles de crecimiento mediante la capacitación. El secretario de Fomento Agropecuario, José Luis Ramírez Conde, instó a los productores a aprovechar estas oportunidades. Decirles que efectivamente hay muchas solicitudes que llegan y obviamente se tiene que hacer una selección de las mejores propuestas. Por eso ustedes están aquí, felicitarlos e invitarlos a que sigan aprovechando este tipo de oportunidades. Como bien también ya se comentaba, el servicio de extensionismo, de capacitación, de asesoría técnica que da la CEFOA es algo muy vital y relevante para poder mejorar la producción de nuestros animales. Margarita Pérez, quien fue seleccionada para ser partícipe de este apoyo, reconoció que con esto se mejora la economía de las familias. Siempre han puesto mucho empeño en apoyarnos a todos los productores. Yo no me puedo quejar de la atención que ellos han tenido. Y gracias al programa Paco, hemos aprendido a través de las conferencias, de las visitas a las que nos han hecho favor de llevarnos, a unas conferencias que nos llevaron el año pasado a San Pedro Cholula, que estuvieron magníficas. Cabe señalar que resultado de los programas de fortalecimiento de la economía familiar, Tlaxcala se encuentra en la posición número 7 en la producción de ovinos a nivel nacional. Otra más de las notas dentro de lo que es la información de interés general: por primera vez pierde PRI representación en el Congreso de Tlaxcala. En sesión ordinaria, al resolver el juicio de revisión constitucional 162-2018 y acumulados, la Sala Regional modificó la distribución y asignación de las diputaciones plurinominales y ordenó al Instituto Tlaxcalteca de Elecciones, el ITE, extender las constancias respectivas a los candidatos que tuvieron derecho a una diputación por esta vía, por lo que con dicho cambio y la nueva distribución, el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación quitó al tricolor el escaño que correspondía a la priista Sonia Montiel Candaneda para asignarlo a Inés Carvente Báez, emanada del partido Alianza Ciudadana del PAC, pasando a ser el PRI. De esta manera, junto con el Partido Socialista, los institutos políticos sin diputados locales, situación por la cual, por primera vez en la historia política de Tlaxcala, el Partido Revolucionario Institucional no tendrá representación
en el Congreso local. En otra de las notas, dentro de lo relacionado a algunos de los municipios de la zona sur, arribará a Zacatelco la orquesta José Pablo Moncayo el 13 de septiembre, con la finalidad de acercar las artes al municipio de Zacatelco. Y en conmemoración al mes patrio, las autoridades municipales realizarán un concierto de la Orquesta Sinfónica de Selección José Pablo Moncayo el próximo 13 de septiembre en el Auditorio Nicanor Serrano. En su intervención, Rosa María Vázquez López, directora de la orquesta, comentó que en este concierto habrá grandes interpretaciones de la música mexicana clásica y algunas canciones que son un ícono de la música tlaxcalteca, como lo es el Xochipitzahual, teniendo una duración aproximada del concierto de una hora, que iniciará alrededor de las 5 de la tarde. Y en otro de los municipios, dentro de lo que es el vecino estado de Tlaxcala, descubren en Nativitas a sujetos sin vida colgado de un árbol. Elementos de la Policía Municipal de Nativitas fueron alertados a través del 911 y de varias llamadas anónimas que en la carretera federal San Miguel del Milagro hacia el municipio de Nopalucan, en unos terrenos de labor, se encontraba un masculino de aproximadamente 40 años de edad pendiendo de un árbol y al parecer sin vida, por lo que arribaron paramédicos a bordo de la ambulancia NAT 120, quienes al tratar de dar los primeros auxilios mencionaron que el sujeto ya no presentaba signos vitales, siendo la probable causa de muerte por asfixia, por lo que elementos de la Procuraduría General de Justicia del Estado arribaron al lugar para el levantamiento del cadáver, que fue trasladado al CEMEFO para la necropsia de ley, e iniciaron la carpeta de investigación de la persona, que quedó en calidad de desconocida. En otra de las notas, y dentro de lo correspondiente a la zona texmeluquense, registra la México-Puebla a la altura de Tlahuapan accidentes automovilísticos durante el fin de semana. El primer hecho fue un choque por alcance en el kilómetro 74 de la autopista México-Puebla con dirección a Puebla entre un camión unitario marca Internacional y una camioneta Nissan. Afortunadamente solo fueron daños materiales, mientras que más tarde, en el mismo kilómetro, también con dirección a Puebla, una camioneta marca Nissan y un automóvil marca Mazda se vieron involucrados en un segundo accidente en el que resultaron lesionadas 3 personas, mismas que fueron atendidas por los paramédicos en el lugar, restableciendo 3 horas después de maniobras la circulación dentro de lo que fue aquella zona a la altura de Tlahuapan. En otra de las notas, dentro de lo correspondiente a la zona o a la región Tlaxcala-Texmelucan, aseguran 50.400 litros de huachicol en Texmelucan. En días pasados, elementos de la Secretaría de Seguridad Pública y de la Secretaría de la Defensa Nacional, SEDENA, lograron asegurar un predio donde almacenaban combustible de procedencia ilícita. Y es que al llevar a cabo un patrullaje de prevención como parte del operativo Fortaleza, efectivos estatales y elementos castrenses ubicaron un predio en la colonia La Purísima de San Martín Texmelucan, donde resguardaban 56 contenedores abastecidos con 50.400 litros de combustible presuntamente robado. Además, detuvieron a Eugenio, de 47 años de edad, quien presuntamente se encargaba de vigilar el lugar, y aseguraron un tractocamión marca Mercedes-Benz con placas del estado de Tlaxcala, utilizado para el trasiego del combustible. En otra de las notas, balacera en Texmelucan deja dos muertos, y un lesionado. Según las primeras versiones, un comando armado baleó a 3 personas que se encontraban en la comunidad del Moral, perteneciente al municipio de San Martín Texmelucan, provocando que un hombre y una mujer murieran en el hospital, mientras que una embarazada se encontrara gravemente herida. Hasta el momento se desconocen los motivos de la agresión a las 3 personas, quienes se encontraban en el lugar, y que, de acuerdo a testigos, los atacantes únicamente se dirigieron a ellos disparando en repetidas ocasiones, por lo que la Fiscalía General del Estado comenzó las investigaciones correspondientes. Y en otra de las notas, dentro también de aquella zona, y ya para concluir con este primer bloque de información, entrega CEMEDIF Texmelucan despensas de diversos programas a beneficiarios. Durante la entrega de despensas para los beneficiarios de San Martín Texmelucan
Dentro de los programas Discapacidad, INCONUT, Adulto Mayor y Jóvenes, la directora del Sistema Municipal DIF, Gabriela Castro Hernández, agradeció el compromiso que tiene con el municipio el gobierno del Estado de Puebla, representado por la delegada regional 08 Elizabeth Pérez Rodríguez, y a nombre del presidente municipal sustituto Froilán Barragán Luna, refrendó mantener un DIF no solo de puertas abiertas, sino también de brazos y de corazón abiertos a las necesidades de la ciudadanía texmeluquense. De esta manera, pues bueno, finalizamos este primer bloque de información. Le invito a que continúe con nosotros. Vamos a una muy breve pausa con nuestros amigos que también, por supuesto, forman parte de este espacio de Noticias al Día. Regresamos. Silva, estudio de belleza y uñas. 23 años de experiencia ofreciéndole siempre el mejor servicio en cortes, peinados, tintes, mechas, extracción de color, tratamientos faciales y capilares, así como aplicación de uñas, French, natural y cristal. Además, manejamos paquetes para novia y 15 años. Visítanos en calle Aquiles Cerdán número 19, segundo barrio en Huejotzingo. Citas a los teléfonos 227-107-2300 y 27-619-07. Silva, estudio de belleza y uña. Farmacia Vita Farma 2 le ofrece todo tipo de medicamento de patente, genérico y similar, además de lácteos y una gran variedad en artículos de perfumería. Contamos con descuentos del 30 al 50%. Y un descuento especial a personas con credencial del INAPAM. Farmacia Vita Farma 2 le sigue atendiendo en Plaza Principal, Lado Sur número 201, Colonia Centro en Huejotzingo, en un horario de 8 de la mañana a 10:30 de la noche. Servicio a domicilio al 27-6-16-23. Farmacia Vita Farma 2. Segundo bloque de información, le comentaremos acerca de algunos de los municipios del octavo distrito. Revela Coronango y definición de límites territoriales con Cuautlancingo. Hermelinda Makoto Chapuli dio a conocer que cerrará la administración municipal con la definición de los límites territoriales con Cuautlancingo, aunque señaló que dicho acuerdo deberá ser ratificado por el Congreso del Estado, pero resaltó que a la fecha ya se han firmado documentos al respecto entre ambas demarcaciones y recorridos se han realizado, por lo que confió en que el convenio final se firme antes del mes de octubre. Finalmente, la edil dio a conocer que Cuautlancingo ya ha replegado su intervención hasta la zona colindante con el río Atoyac y San Lorenzo Almecacla, mientras que Coronango se replegó en la zona de Los Pilares, donde indicó que se realizó una regularización de registros del predial, ya que se encontraban dados de alta de forma desordenada en ambos municipios. En otro de los municipios, también dentro de lo correspondiente al octavo distrito, le comento que inauguran autoridades educativas y municipales bachillerato en Juan Cebonilla. Con una inversión superior a los 3 millones de pesos, en días pasados autoridades de la Secretaría de Educación Pública del Ayuntamiento de Juan Cebonilla, así como padres de familia, inauguraron las instalaciones del Bachillerato General Digital número 134 en la Junta Auxiliar de San Lucas Nextetelco, perteneciente a dicho municipio. Al respecto, la directora del bachillerato, Denise Azucena Tapia Rosas, agradeció el apoyo mostrado por las autoridades estatales y municipales, así como de todas las personas que se involucraron para hacer realidad la construcción de este plantel, que cuenta con 3 aulas, una oficina administrativa y un módulo de sanitarios en beneficio de la comunidad estudiantil. Y por supuesto, hay algunas de las imágenes de lo que fue esta inauguración allá en el municipio de Juan Cebonilla. Por otro lado, sorteo Catastro 2018 de Chautzingo concluye este 31 de agosto. Con la finalidad de fomentar la recaudación del impuesto predial, el Ayuntamiento de San Lorenzo Chautzingo, a través del área de Catastro, dio a conocer que este 31 de agosto concluye el plazo
para participar en el sorteo Catastro 2018, en el cual quienes acudan a realizar su pago del impuesto predial antes de dicha fecha estarán participando en una rifa en la que podrán ganar diversos premios como electrodomésticos, misma que se realizará el próximo 16 de septiembre al término del desfile, mientras que de manera general a las personas mayores de 60 años podrán obtener un descuento de hasta un 50%. Así que, pues bueno, ahí están las facilidades otorgadas por el Ayuntamiento de Chautzingo. En otra más de las notas, UTH realiza primer torneo interno de ajedrez con la finalidad de integrar el preselectivo universitario que representará a la Universidad Tecnológica de Huejotzingo en torneos regionales y nacionales. Se llevó a cabo el primer torneo interno de ajedrez, el cual tuvo una convocatoria de 42 participantes, realizándose dicho evento en la biblioteca universitaria bajo la coordinación del Departamento de Actividades Culturales y Deportivas, ahí, así como de Erika Lorenzini, quien también es maestra del taller. El torneo, que se desarrolló en el esquema suizo a 5 rondas y con cronómetro, dio como resultado que el primer lugar fuera para Giovanni Méndez García, de la carrera de procesos industriales, el segundo lugar para Jesús Arrieta Morales, de la carrera de mecatrónica, y un tercer lugar para Francisco José Zúñiga González, de la carrera de tecnologías de la información, quienes manifestaron su entusiasmo por la realización de estas actividades con la intención de representar a la institución en torneos regionales y nacionales, como ya le comentábamos en un inicio. Y dentro de lo que es la información de interés general, pero dentro de lo que corresponde ya a nivel estado, le comento que identifican a 10 rutas del transporte preferidas por los asaltantes en Puebla capital. En un año y dos meses, más de 100 asaltantes a transporte público fueron detenidos en la capital poblana tras diversos operativos implementados por la Secretaría de Seguridad Pública y Tránsito Municipal, siendo entre los arrestos más importantes de 2017 a la fecha, por parte de las autoridades, el de Filiberto N., alias El Migra, Rafael Alejandro, alias El Calucha, y Luis Enrique, alias El Luisito, recientemente, además de identificar 10 rutas del servicio colectivo que fueron las más atracadas: Ruta Azteca, la 72, la 33, la 64, la 52, la 28, la 2000, la 27 y la Cuauhtémoc, mismas que, bueno, pues se les privilegió la aportación o la colocación de botones de pánico para que, bueno, pues las personas, los ciudadanos, puedan hacer un poco más activa la presencia de lo que es los elementos policíacos ante cualquier situación. En otra de las notas, 11 equipos de charros y escaramuzas representarán a Puebla en el Congreso y Campeonato Nacional Charro Don Carlos Macías, que se realizará en la ciudad de Zacatecas del 12 de octubre al 4 de noviembre, y de acuerdo al documento oficial emitido por la Unión de Asociaciones Charras del Estado de Puebla, los equipos varoniles que conformaron su participación, según el orden de participación, son Granja La María, cuya participación será el 13 de octubre a las 7 de la noche, Tres Ranchos Osoco, su lugar está en el 16 de octubre a las 3:30 de la tarde, Recuerdo Don Gavino, quien participará el 19 de octubre a las 6 de la tarde, Charros de Puebla el 20 de octubre también a las 6, Ganadera Santa Isabel, que participará el 27 de octubre a las 6 de la tarde, Rancho La Necedad A, quien participará el 29 de octubre a las 12 horas, Rancho La Necedad B, que participará el 31 de octubre a las 3:30 de la tarde, y en cuanto a los equipos femeniles o escaramuzas, participarán Rancho El Renacer el próximo 16 de octubre a las 3:30 de la tarde, Aclixcayot el 21 de octubre a las 3 de la tarde, Ángeles de Puebla el 22 de octubre a las 12 horas y Charra de Puebla, que participará el 30 de octubre a las 3:30 de la tarde. Y ya en nuestra última nota de interés general, promueve el gobierno del estado uso de aeronaves para acciones de beneficio social. De acuerdo con datos de la Dirección de Servicios Logísticos de Apoyo al Ejecutivo, el 73% de los vuelos de la administración 2017-2018 corresponde a acciones de seguridad pública y de apoyo inmediato a la ciudadanía, a pesar de que desde el inicio de su administración, el gobernador Tony Gall implementó una política de austeridad en el uso de aeronaves. Sin embargo, ha privilegiado
que se ocupen en actividades de carácter público para beneficio directo de las familias poblanas, reforzando el patrullaje aéreo disuasivo en zonas bancarias, escolares y residenciales, así como de implementar o de incrementar los operativos especiales nocturnos intervenido oportunamente contra el robo de combustible y de transporte ferroviario, por lo que únicamente un 27% de los vuelos en helicóptero corresponde al traslado de personal con fines estrictamente institucionales, como las giras de trabajo del Ejecutivo y recorridos de atención ante contingencias naturales. Así es que, pues bueno, pues ahí la información correspondiente pues a esta área en la cual, pues bueno, se hace uso de las aeronaves en su gran mayoría, pues en cuanto a lo que son algunas de las contingencias de atención ciudadana, pues bueno, dentro de lo que es prácticamente todo el estado de Puebla. Y de esta manera, pues bueno, es como nosotros cerramos una emisión más de este espacio de Noticias al Día, dentro de lo que es pues este ya lunes 27 de agosto del 2018. Lo invitamos a que nos acompañe, ya lo sabe, lunes, miércoles y viernes alrededor de las 9 de la noche, dentro de lo que es prácticamente y principalmente ahora ya en redes sociales. Usted nos encuentra en Facebook y en YouTube como Garco Producciones, donde podrá conocer de la información más relevante en menos de 30 minutos para que, bueno, pues usted conozca del acontecer dentro de lo relacionado a la región Tlaxcala-Texmelucan, dentro de lo correspondiente a algunos de los municipios del octavo distrito, así como de aquella información de interés general de lo que es el estado de Puebla. Y bueno, pues nosotros los esperamos en nuestra siguiente emisión. Por nuestra parte, esto ha sido todo en esta ocasión. Pásela muy bien. Le deseamos que tenga una gran semana. Lo esperamos en nuestra siguiente emisión. Por lo pronto, esto ha sido todo aquí en Noticias al Día.